El padre, quien es médico pasante en el Hospital Docente de la Policía Nacional, denunció que las autoridades de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este no han tomado en cuenta las pruebas que ha presentado a lo largo del proceso judicial que evidencian el maltrato. Pero resulta que cada vez que tengo una pareja sentimental, mi ex esposa me niega el derecho de estar con mi hija. Ahora nosotros entramos en un proceso, en el juicio, entré en la corte, le mandaron a ella para allá, le mandaron a buscar arrestarla porque ella nunca comparecía en ninguno de los mandatos de los jueces y de fiscales, ignoraba todo. Yo mandaba, gastaba mucho dinero por medio de fiscales y abogados buscando la forma y yo reunirme con mi hija. He entregado todas las evidencias, tengo evidencias que han sido pautadas por tres médicos distintos, pediatra, odontólogo, otorrino, y aún así se le da la custodia a la madre. Dijo que tras ocho meses sin que se le permitiera ver a su hija, cuando la volvió a ver esta, estaba extremadamente delgada y con problemas de salud. Denunció que la madre la golpea y maltrata cuando está enojada con él y que solo le da una comida por día. Esto a pesar de que asegura le envía compra y dinero. La señora viene me entrega a la niña en unas condiciones horribles, espantosas. La niña estaba sumamente flaca, se veían todos los costillos de arriba hacia abajo. Cada vez que respiraba, tenía una tos muy fuerte que dolía solamente escucharla. Me decía que dolía el pecho, dolor abdominal, diarrea, la boca llena de caries, una metalitis horrible con sumamente hinchadas, respirando por la boca. Asimismo, expresó que la mujer obliga a la niña a mentir y que incluso lo acusó de haber violado a la infante, lo cual fue desmentido con las declaraciones de la menor. Puso a la niña a mentir en la fiscalía, diciendo que yo había violado... La niña dijo, mami, dijo que yo dijera a ustedes que papá me tocó el coco. Y eso está ahí, en la fiscalía, eh, en el reporte de la evaluación psicológica que ha sido la niña. Me, me considero, me está rompiendo el corazón saber que está poniendo a la niña a mentir y así, y la está maltratando. La niña dice que su madre le da golpes cuando está enojada conmigo. Y llegaron a un punto en el cual no sé qué hacer, siendo que no se ha hecho justicia por parte de mi hija, no se ha hecho justicia... Por mi parte tampoco. Gerald Ellis dice que su corazón se parte en dos cuando ve a su pequeña hija en ese estado y ruega porque las autoridades le hagan caso a su petición. Para Telenoticias, Paola Mateo.